Arthur che sta riconquistando una grande quantità di palloni. 98 in tutto. Sarà dura però per, anche per Oduro arrivare al record assoluto. Oduro, appena corto il passaggio di Oduro per Duval. Il secondo, as much as the first half was New York City, Montreal has dictated the pace of play. Duval tavola, viene anticipato. Preso in controtempo. Cerca di passare dove francamente non c'è possibilità di farlo. Passerà alle spalle di Seaman, deve scalare Fischer in copertura. Senza guardare, senza trovare i compagni. Mensah dalla parte di Arrighi. You suspect Century Link, New York, Red Bulls and then Atlanta United. Senza guardare, senza trovare i compagni. Mensah dalla parte di suspect Century Link, New York, Red Bulls and then Atlanta United. Just one step in the wrong direction and you can really do some damage to some tissue that's already hurting. You know, if you're just tuning in, that's why you're seeing Travis Ward pressed into duty as Almirón recontra habilitado, ahí está Almirón, rebote, Laucha sí, Laucha sí, Laucha no! Pelota fuera en el córner, en la línea! Se ha salvado sobre la línea. Aguanta Sanz, acaba Pacchini, Arrighi, inizia y descarga Adrián Arrighi. Poi si riparte da dietro, un po' di critiche a Guillermo Schelotto per i tanti cambi, ma lui già sta pensando. 8 giocatori nella metà campo del Boca, adesso Tevez che tocca il pallone, si allarga da questa parte Centurion, Tevez prova a partire a testa bassa, viene toccato il pallone lì nel mezzo proprio da Di Lorenzo. Sarà centro per Badalà, già, il centro viene per Badalà, la pelota che rebota, e viene salendo, viene saccando Arrighi. Arrighi y el pelotazo, González en la busca. Parece ser que por acá quiere atacar Temperley. Marca Sánchez, toca para el Chapo Braña. Presionó con todo Arrighi. Tocó el 8 bien. Favoril, buen anticipo de Bollino ante Nacho Escoco. Captura Mateo, Formica. Aparece Arrighi con dientes apretados. Arrighi para Colce. Y la falta que cobraba Herrera. Este el Torito recupera, se viene Colce. El pibe, sigue acá Sibar. Descargó para Auski, le pega a Carlitos Auski. Lo trabó justito Arrighi. El debe aparecer para el bien de Huracán, va Fritzler, pierde la pelota con Arrighi y agarrate fuerte, ¿eh? Empieza a carretear por adentro. Era Reza. Y Parodi ha jugado también en el doble pivot. No, por eso, pero Escobar es... No, digo porque fue la bien de Sábato, arranca Cavallaro para cambiar el ritmo, a ver, la tiene Cavallaro, va con Bollino. Al pisar la pelota a la media luna del área, saca de cabeza Cavallaro, pone el Chapo Braña, cortó bien Arrighi. La opción que tiene Mayor es retrasar a Mancinelli, lateral derecho de oficio, y cambiar de punta a Zárate al lateral izquierdo. Ese es el enroque posicional que tiene que hacer para que juegue. No fue falta, dice el árbitro Beligoy. Sale a Casíbar, cortó justo a Arrighi. Qué linda la sacaron para Nacho Escoco, zafó ante la marca de Matías Sánchez. Arrighi le estirpó la pelota a Arrighi. González Gato, tocando la pelota para Escoco. Llegó a Arrighi. Devuelve. Jugando para Andrade. Mirá dónde quedaba Andrade. Espinosa le puede pegar, se la pellizcaron de atrás. ¿Está molestado Bollino? No. Canelo. Pasa Gifo, es bueno el pase. Ahí está Gifo, bien Arrighi, ¿eh? Muy bien Arrighi, cruzando, acusa un golpe Gifo. Sí, en la cara. Falta, no le dan. Devuelve Marcos Díaz, rápido para Toranzo. Quiere meterla contra Huracán. Va Juan Chope, finalmente Toranzo se la guarda. Y la va sacando Arrighi al lateral. El que corta por aquí es Somoza. A ver, se dio cuenta ahora que lo tiene que ir a buscar. Somoza engancha por el medio la pelota que perdió Somoza. Por el país no se puede pasar. Pelota bien puesta para Esparza. Atención, va para Dinero el gol. Intentaba Canelo arriba Bojanic. Complementa Fresotti. Pero es de Canelo. Puntea Arrighi. Va Gerbeck. Viene para Gómez. Domina el 8 entre 2. Encaró Pizalaria. Gómez marcó Arrighi. El centro vendrá larga. Pablo Pérez gira, Pablo Pérez gira. Punto atrás a Tobio. Que contra tendrá Temperley. Ahora que contra. Se viene con la pelota. Viene Ledesma con el balón. Pierde con Bismara. Cae para Toranzo. Intentaba y ganaba bien Arrighi. Y el balón que será de Zambuesa. Se vendrá Báez. El que se comió el patadón. La presión ahora del 8 Arrighi. Figueroa,
o que marque. Algo que puede pasar. Viene Figueroa, cae en la puerta del área. El golpe de cabeza de Guido Rodríguez Barbosa. Aquí la juega Tomás Martínez. Arregui que lo espere, lo marca bien. Mirando para Peral. Contra, viene el chileno. A toda velocidad lo marca Zambuesa. Lo encuentra Toranzo. No lo encuentra porque el pulpo Arregui gana en la mitad de la cancha. Mirá las palmas, esas son para Arregui, Roberto. Aquí va Marco Gelaber. La pica Gelaber para Toledo, que la baja con el pecho. Ahí la marca estaba Arregui sin falta. Esa pelota para terminar en el 5. Juega Lugo. De cabeza Arregui. Videla, Agüed, Videla, Romero, la pierde Romero, otra vez recupera Matías Sánchez, Escobar, deja correr la pelota Regui, sigue Regui por el círculo central, se desprende por la derecha Zárate, no se la juega Alexis, ahora sí va para Zárate. Se aproxima, que trepa, que escapa, viene Coco, esperando Tevez, es Coco, va Ignacio, es Coco, el olvido es Coco entrando al área. Abajo Milo, el balón le queda a Silva, Arregui abajo, la pelota rebota en Silva y el lateral va a ser para Temperley. De Matías Sánchez, se diluye el intento de ataque de Temperley, la contra ahora es de Boca, Orión con Lodeiro, el cruce es de Arregui, el lateral es para Boca. Buen corte de Arregui. Fue preciso de Pelletieri, la regala a Goñi, mete a Arregui, juega directo. No se fue, ¿eh? La tiene Gervasio, sigue Núñez. Núñez acompaña a Catolaro, Núñez con derecha y el centro. Despeje revoleando la pelota de Arregui. Y compañía saca de cabeza. Otra vez Romero y ahora Quilmes. A ver Drupi Gómez. Si pasa, puede ser buena, buena marca. Perfecto, Arregui. Sí, es para Temperley. Muy bien, ¿eh? Muy bien en la marca. Sí, Andrés Arregui. Interesantísimo el número 8. Una máquina de robar pelotas. Mete miedo, Gastón. También Aguirre. Vendrá el centro. Primer palo Aguirre. Vino al segundo. ¡Gol! ¡Gol! Cueste Temperley. Allí la busca Bollino. También está Bojanizo. Listo para cabecear. ¡Gol! ¡Gol! Prende el pallone. Viene attaccato. In qualche modo riesce ad andar via. Scappa adesso il Temperley. Parla dentro il colpo di testa. No llegaba Di Lorenzo. Arregui. Allá va el pelotazo de Arregui, muy bueno, lo tiene Peralta, está el empate. Peralta para el empate, Peralta, ¡gol! ¡Gol! Peralta, pégale con zurda, no, se le escapó, se le fue larga. Al piso Paredes, está lindo el partido, se rapa con todo, mete Arregui, cargó sin falta, Arregui. Justo. ¿Por arriba o a Magallán por abajo? Es para Magallán, acomoda Arregui, remató. Y la pelota que lleva cerquita. Se salva Arsenal, saque de meta. La primera acción de riesgo del equipo de Temperley llega en su primera jugada colectiva destacable. Juntando gente, aprovechando a Adrián Arregui, uno de los mejores jugadores que ha tenido Temperley a lo largo de la temporada. Muy activo en zona de recuperación, pero cuando puede también se incorpora a zona ofensiva. Con Chimino pone pelota para la búsqueda de Esparza, la devolución de Canever de atrás, Arregui, muy buena, Arregui pisa el área, Arregui centro atrás. Esparza exige, el rebote lo toma Arregui, observen ustedes, ¿eh? 3 y 4 adversarios. Levanta la cabeza e intenta jugar con un compañero. Sánchez la toma, Matías Sánchez toca, Arregui juega, Arregui, y la izquierda Esparza, se viene el Cela y va el Gasolero que sueña con quedarse en primera, el centro al área, Tarragona, pasa, tal, Sánchez. Otra vez, como sea, busca Temperley, aparece Arregui, el centro y justo el cruce y será córner. Qué lindo final tenemos. Años y tan solo 5 partidos en primera división. Arriba Vázquez, Arregui tocó la pelota larga para que la venga a buscar González. Le cayó en la izquierda Corbalán. Pelota, cuerpo, todo, balón para González, pasó por el área González, Pellegrino. Mancinelli va por derecha, ataca al Cele, a ver si puede empatarlo, la levanta Regui, la tira para Mancinelli. Balú, Romero, este es Esparza, el toque con Arregui. Pasa Romero, buscará Figueroa, Marco Figueroa, hace rebotar para Regui, Regui que la cambia bien de memoria para que vaya Peralti, también Chimino que pasa espalda. Lo tiene controlado el partido, no ha sufrido demasiado en el fondo. ¡Claro, claro! Está metido, concentrado y saca. La regaló, y aquí está Mancinelli, a continuación Arregui, Adrián Arregui con todos ustedes, cambiando la pelota para que suba el número 30 Escobar, allá va Gonzalo, pasó redoblado. Gol será, Daniel González, Arregui,
Va la pelota, el cambio de frente hacia la derecha para Alexis Zárate. 48-15. Buscando esa pelota Zárate. Intenta Temperley. Sí, señor Arregui. Tocándola para González. Erraron tres compañeros. Disparo de Arregui. A sorprender a Hoyos. Hay que probar.